6 razones para comprar el nuevo Corolla Cross 2022. Hoy te vengo a hablar sobre las 6 razones por las cuales deberías comprar el nuevo Corolla Cross 2022. El Corolla Cross de Toyota es un SUV perteneciente a la categoría de los subcompactos que debutó en Tailandia el verano pasado. A pesar de que el Corolla Cross 2022 es el modelo más nuevo y moderno de esta línea, tiene varios aspectos similares con sus primos RAV4 y CHR, como por ejemplo su tablero de control. Este es un vehículo versátil, eficiente, que tiene todo lo necesario para triunfar en el mercado de los SUV. Sin embargo, actualmente la competencia en el mercado de los SUV, debido a la popularidad de vehículos como el RAV4 de Toyota, el Telluride de Kia o el Jeep Compass. Por eso es que hoy te traigo una lista de razones por las que debes comprar el Cross 2022. Número 1. Motorización. Definitivamente el tren de potencia es uno de los puntos más fuertes de este automóvil. En su interior cuenta con un motor de fuerza dinámica de 2.0 litros que es capaz de generar 169 caballos de fuerza. Tiene un sistema de tracción delantera y una transmisión automática de cambios variables continua. Hay varios modelos híbridos que combinan el poder de su tren de combustión interna y dos tipos de motores eléctricos. Además, su capacidad de remolque es de 689 kilogramos. Tal vez no sea el tren de potencia más atractivo del mercado, pero tiene un excelente balance de potencia y economía de combustible. Número 2. Plataforma. El Corolla Cross de Toyota cuenta con una plataforma TNGA, que es la plataforma oficial de Toyota a nivel global. Tiene una de las mejores economías de combustible del mercado, gracias a su plataforma y al diseño de su carrocería. Su capacidad de carga es muy buena y su interior es increíblemente amplio, lo cual hace que este vehículo sea una opción popular entre aquellos que necesitan un SUV de gran tamaño. Además, está más que capacitado para competir con los mejores SUV de la categoría de los subcompactos, gracias a la popularidad y ubicuidad de su arquitectura. Número 3. Seguridad. El sistema de seguridad del Corolla Cross 2022 es uno de los más completos y eficientes de su categoría. La versión estándar viene equipada con un sistema de control de cruz adaptativo. Tiene un sistema de frenado automático, una función de asistencia de manejo que ayuda al conductor a mantenerse en el carril y una función de asistencia de estacionamiento. Número 4. Diseño interior. El interior del Corolla Cross es lujoso, elegante, moderno y cuenta con el espacio suficiente para transportar 5 personas fácilmente. El diseño del tablero es práctico y multifuncional. Los asientos son increíblemente cómodos y amplios y están hechos de cuero. Vendrá equipado con funciones opcionales como el techo panorámico, los asientos frontales con calefacción y el sistema de control de temperatura automático. En líneas generales, el interior del Corolla Cross 2022 está muy bien diseñado. Número 5. Funciones de infoentretenimiento y conectividad multimedia. No se puede hablar de un automóvil nuevo sin hablar de funciones de conectividad multimedia. El Corolla Cross 2022 viene equipado con una pantalla táctil de 8 pulgadas ubicada en el centro del tablero, un sistema de sonido JBL y puede conectarse con Sirius XM. Tiene puertos USB en los asientos traseros del vehículo. Es capaz de cargar tu teléfono inalámbricamente y es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Número 6. Precio. Sin duda alguna, uno de los puntos más fuertes del Corolla Cross es su económico precio. Aunque Toyota aún no ha anunciado el precio oficial del Corolla Cross, se estima que el precio base ronde los $24,000, mientras que el precio del modelo Limited ronde los $29,000. Como hemos visto, el nuevo Corolla Cross es un SUV con un motor potente, un interior espacioso y cómodo, un precio económico y un sistema de seguridad de última generación. Se espera el Corolla Cross 2022 llegue a los concesionarios oficiales a finales de este año. Sin embargo, aún no se sabe si las versiones con trenes de potencia híbridos estarán disponibles en Norteamérica. Déjame en los comentarios si te gustó este video. Suscríbete al canal para más contenido. ¡Hasta la próxima!